Para realizar esta excursión, conviene salir desde Villa Unión o de Vinchina. Desde Vinchina hasta la Laguna Brava, por la Ruta Nacional 76, son 115 kilómetros. La excursión a la Reserva Provincial de Laguna Brava se puede realizar con vehículo particular. No obstante, es obligatorio ir acompañado de un guía especializado, por lo que es común que se recorra en caravana de vehículos. Esta excursión se inicia en Vinchina, donde se paga un derecho para ingresar a la reserva. Todo esto es Vinchina, sigue siendo. Todo esto es Vinchina, sigue siendo. Qué largo, qué grande. Sí, un pueblo largo, con esperanza y pobre. Sí. Bueno, acá ese puente, al puente se lo llevó una crecida muy importante en el 2014. Este río es el único río con agua permanente durante todo el año. En época de lluvia crece el caudal del río y causa, en algunas ocasiones, causa destrozos en el camino y algunos puentes. ¿Qué lluvia? Enero y febrero es la época. Quebrada de la Troya. Quebrada de la Troya, exactamente. Vamos acá ingresando. Bueno, acá ya ingresamos a lo que es Quebrada de la Troya. Es una formación de arcilla y arenisca. Es una formación bastante blanda acá en el lugar. Se erosiona muy rápido con el agua y con el viento. Y bueno, si observan hacia su derecha, también observarán el caudal del río. Este es el caudal cauce normal del río, lo duplica y en ciertas ocasiones llega a triplicar ese caudal y causa destrozos en el camino y en el puente. No es un río profundo, es un río bajo, tendrá entre 40 centímetros, 30 centímetros aproximadamente. No es muy rápido, aparenta ser rápido, pero no lo es. Se puede, acá la gente del departamento viene a tomar mates, a bañarse en época de verano. Y este río, a partir de Vinchina hasta Villa Unión, nosotros lo denominamos río Bermejo. Este no es el mismo Bermejo que hay entre el límite entre Bolivia y Argentina. Esta región fue utilizada históricamente por los incas para tránsito hacia Chile y para la dominación de las poblaciones locales trasandinas. Existen en el área de reserva importantes valores culturales, principalmente restos arqueológicos como tamberías y lugares ceremoniales incaicos. Más blando y va quedando lo más duro. Cueva de las Bochas. ¿Se puede tocar? Sí, se puede tocar. Es más, pueden tocar la pared de la montaña y le va a quedar un poco de polvo sobre ellos. Muy desértico. Nosotros nos ponemos a la sombra de lo que estábamos en la luz del sol. Una temperatura. Nos pusimos acá a la sombra, otra temperatura. Nosotros tener esa característica de clima semidesértico, de 30 grados que tenemos bajo el sol, a la sombra son 5 o 6 grados menos. Así que acá el que tiene aire acondicionado en China, es un lujo que se quiere dar porque realmente no. Bien de adobe todo. Sí. Y acá lo característico del pueblo es esta parte de la calle. Claro. Se van formando estas barrancas que son como barriales. Por acá circula el río cuando crece. Ajá. ¿Qué río es? Acá no tiene un nombre, pero podríamos decir el río de Alto Jagüel. Alto Jagüel. Podríamos ponerle un nombre. Este es el lecho del río. Es el lecho del río. Son pequeñas barrancas. Sí, sí, son pequeñas barrancas. Sí, sí. Como un pequeño cañón acá podríamos decir. Sí. Todo adobe. Mirá la iglesita. Acá tenemos la iglesia de la Virgen de Andacollo. Es la patrona acá del pueblo. Acá se hace una fiesta muy importante el día 14 de diciembre.
bueno, perdón, 26 de diciembre, me confundí de fecha, disculpen. Y acá, bueno, todo este predio que tenemos a nuestra derecha se hizo justamente para la fiesta de la Virgen. Bueno, acá hacemos una parada técnica. Pueden ahí, hay señoras que venden. Precordillera negra y cordillera atrás, más rosada. El rojo es hierro. Hierro, amarillo, azufre. Amarillo, azufre y el verde, cobre. Esta es Quebrada del Peñón. Quebrada del Peñón. Acá pasen despacio, tranquilo, en primera no van a tener ningún inconveniente. Baja Bravo o Coirón, también le decimos. Coirón. Ah, el Coirón, siempre lo que se me enseña. Todo serruchado el camino, está malísimo. Es un producto del viento y el agua y que van pasando los vehículos. Claro. Acá, bueno, todo esto estuvo sumergido debajo del mar, por eso encontramos muchos depósitos de sal. Claro. En las formaciones acá de cordillera. Y encontramos varias lagunas salinas, mayormente por esta cuestión. Mira el color. Acá algunas vertientes, por ahí nacen, son dulces, pero por ahí nacen en algún lugar donde hay mucha concentración de sal y provoca que se ponga salada. Ahí ven, en el cauce del río hay mucha sal. Utilizaba tácticas de miedo mayormente para que estos pueblos pasaran a depender de ellos. Y ahí, bueno, ellos que venían, les rompían el templo y ponían un dios de ellos, de los incas. Claro. La reserva fue creada en 1980 con el objeto de preservar las especies y la diversidad genética de una zona silvestre, pero recién a mediados de 2014, una resolución de la Secretaría de Ambiente de la Nación dejó sin efecto la decisión provincial de permitir la explotación minera dentro de la reserva, lo cual alteraba de forma irreparable las condiciones ecológicas y morfológicas del territorio. El clima de esta zona es árido andino puneño, muy característico de las alturas superiores a los 4.000 metros sobre el nivel del mar, de gran amplitud térmica donde predominan las bajas temperaturas, con fuertes vientos del oeste y nevadas durante los meses de otoño e invierno. Existe una variada biodiversidad asociada al humedal, con abundantes poblaciones estivales de aves acuáticas,
como los flamencos blancos y rosados, que migran y cruzan de forma regular las fronteras de Argentina, Bolivia, Chile y Perú, también camélidos, sobre todo vicuñas y guanacos, y además pumas y zorros. El sistema de Laguna Brava presenta numerosas cuencas que forman lagunas saladas situadas por encima de los 3.500 metros. Entre las más importantes se encuentra la Laguna Brava, con 17 kilómetros de largo a 4.230 metros de altura, y la Laguna de Mulas Muertas, al norte de la anterior, con 4.000 metros de altura. Aproximadamente, hasta mediados del siglo XX, el área de la reserva era usualmente recorrida por arrieros, los cuales transportaban ganado hacia Chile, resguardándose del clima en las decenas de refugios de montaña construidos con piedra entre 1863 y 1874. Recién el vacuno, acá se lo erraba de las cuatro patas al vacuno para que aguante y resista. El Peñón. Sí. Como la quebrada. Ya, esta es la quebrada del Peñón. Esta es la quebrada.